Hola, ¿qué tal, amigas? Sean bienvenidas a un nuevo video, espero que estén muy bien. Y bueno, empezamos, en esta ocasión nos encontramos en la tienda de Walmart. Ya empezaron con la decoración navideña, a sacar la decoración navideña. Falta un poquito de tiempo, pero bueno, ya se nos adelantaron. Empezamos con estos peluchitos con un precio de 89 pesos. Estaban súper acoginables, muy bonitos. Y vean este perrito salchicha, estaba muy tierno. Y pues bueno, si a ti te gustan los animales, este no te puede faltar. Vean por este lado, estaban preciosos, vean cómo se mueven, pero escuchen. A mí me encantaron. Vean este pingüinito, estaba bien bonito. Todo tenía un precio de 89 pesos. Tenían aproximadamente un tamaño de unos 20 centímetros más o menos, pero habían varios modelos. Pero a pesar de que todavía falta un poco de tiempo, yo ya veía muy poco producto. Les digo, en este Walmart está ubicado cerca de la Plaza Forum Buenavista y yo vi muy poca decoración. Yo siento que en el siguiente o en el transcurso de este mes van a traer un poquito más, porque sí, yo ya veía un poquito de cosas. Pero vean, todos los peluchitos estaban con un precio de 89 pesos. Y vean, este aguacatito también estaba muy bonito. Habían varios modelos, pero estaban muy muy lindos todos. Vean eso, está bien padre. Y obviamente los inflables con un precio de $2,690. Ese está muy padre porque lo puedes poner en la puerta de tu casa y es una entrada perfecta. Esas son las medidas que tiene y está muy muy bonito. Vean, por este lado tenemos otro tipo de modelos, un poco más chiquitos, con un precio de 649 pesos. Hay de gatito, de perrito, mi favorito fue el de cascanueces. Y pues obviamente estos de Disney, un poquito más caros, 1249. Pero pues siento yo que vale la pena si a ti te encanta el diseño, si a ti te encanta Mickey Mouse. Y el Grinch obviamente en Navidad es una tradición total. Vean, por este lado son unos calendarios muy bonitos de 359 pesos. Hay en varios diseños y están muy padres también. Aquí hay varios modelos de cojincitos para que decores pues tu sala también, muy padres. Vean, ese de pinito es de tipo lentejuela, estaba muy muy padre. En tono plateado y brillaba increíblemente. Ese me gustó mucho, pero vean este, ya saben. Me gustó mucho porque es tono doradito y ese venadito se ve increíble. Eran de buen tamaño, más o menos de 40 por 40. Y la verdad, el relleno pues estaba muy bien, la calidad se veía bastante buena. Por este lado vemos algunos vasitos con popote con un precio de 159 pesos, también muy bonitos. Y vean toda esa decoración, tacitas, platitos, esa bolsa no iba ahí. Pero vean, ese platito estaba muy bonito, son de vidrio, así que hay que tener cuidado. Y había varios modelos de luces también y había diferentes precios. Por aquí tenemos una Nochebuena artificial con un precio de 94 pesos, muy bonita para tu centro de mesa. De este lado tenemos algunos, se pueden decir como letreros, son para enterrarlos por si tienes pastito o así en la puerta de, en la entrada más bien de tu casa, y se veían muy padres, más o menos medían un metro. Y pues vean, ese es otro tipo de modelo. Les digo, había un poco de producto, siento yo que van a seguir llevando más modelos y más decoración porque a mí se me hizo muy poquito. Vean este faro de luz, estaba muy bonito en 1199 y en la entrada de tu casa estaría increíble. Estas tacitas me gustaron mucho porque son como tipo espejo, aparte venía junto con el platito, obviamente diseño navideño, estaban muy bonitas con un precio de 99 pesos y de esas sí habían bastantes, así que aprovechen. De este lado seguimos viendo más diseños de Santa Claus. Ese se me hace que es como tipo para el azúcar, la sal, el café, con un precio de 69 pesos. Las tacitas en 99 y los platitos en 79 pesos. Esa otra tacita estaba en 99 pesos, me parece que es un poquito más grande. Y obviamente por el diseño que es diferente, pero también estaba muy bonito. Estas me encantaron, yo pensé que tenía por dentro el pinito, se salía o algo así, pero vean, está muy bonito el diseño y el precio, bueno, lo dice, $199.
Y si a ti te encanta Mickey Mouse, estos vasitos son perfectos para ti. Vean con esa Minnie y Mickey Mouse en tono rojo y azul. Tenían un reflejo de tono tornasol, lo cual los hacía más padres. Bueno, a mí me encantaron. Pero sin duda este modelo es mi favorito con un precio de 45 pesos. Y bueno, estos son modelos por si vas a hacer algún regalo. Ya se vienen, bueno, en diciembre los intercambios. Ya ven que se hacen en familia, en amigos, con los compañeros del trabajo. Y bueno, si a alguien le gusta Mickey Mouse, pues ya sabes qué comprar. Vean estas tacitas también transparentes. En la orejita tenían piedritas y brillaban muy, muy padres en tono rojo. De estas no vi el precio porque, bueno, ya luego se los arrancan, pero no creo que cuesten más de 100 pesos. Este vasito cuesta 99 pesos y vean en la parte de arriba en la tapita brillaba en tono tornasol. Muy muy padre también el diseño y aparte tiene popotito. Este es otro modelo, otro tipo de termo, igual con su popotito y también brillaba por dentro. Se movían, tiene como estrellitas o lentejuela podría decir yo, y habían dos tonos, azul y rojo. Y este es otro tipo de diseño. Había muchísima decoración, bueno, modelos de Mickey Mouse. Este se puede decir que son, no sé, para las galletitas o algo así. También muy, muy padres. Y vean, estas son vasitos, pero eran como reflejantes. También muy divertidos. Ese es otro tipo de, bueno, diseño en 159 pesos. Y en esta área eran tipo loncheritas. Dos modelos, 129 pesos, pero eran de metal. También muy, muy padres. De este lado, bueno, yo los agarraría como para una palomera o algo así, también muy bonitos. Y estas cafeteras, obviamente en diciembre no puede faltar el cafecito, el chocolatito. Y vean esos diseños muy bonitos, a mí me gustó esta rojita, también se veía muy muy bonita. Puede ser el regalo perfecto para la mamá o la abuelita, ya ven que les encanta poner el chocolatito, el tecito, el café, el regalo perfecto. De este lado vemos, este platito me gustó mucho, creo que se lo voy a comprar a mi hijo porque ya que empezó con la alimentación, pues me gustó porque puedo separarle los alimentos perfectos y hacen juego perfecto con este vasito azul. Me gustó mucho ese juego y el precio pues está accesible. Este platito también me gustó en diseño de Mickey Mouse navideño, también está muy muy bonito. Y bueno chicas, casi terminamos con el video, pero vean estas botitas. Son para terminar tu decoración, esos moñitos, les digo, faltó mucha decoración todavía. Espero traerles otro video con actualización de modelos, diseños, ver qué nos vuelve a traer Walmart. Pero espero les haya gustado el video, no olviden suscribirse, darme un like, compartir y pues muchísimas gracias por ver.